bienvenidos a un video más en mi canal. Y es que hace no mucho publiqué en nuestra página de Facebook. Ustedes, por cierto, si no le han dado like, pueden ir, el link está en la descripción, preguntando el por qué, según a tu criterio, estamos toyotizados. Y toyotizados no solo acá en nuestro país, Nicaragua, sino también en toda Latinoamérica. ¿Por qué consideramos de que Toyota es el mejor vehículo? Pues bueno, todas esas interrogantes tienen una respuesta, muchas son obvias, otras simplemente tal vez ni siquiera nosotros mismos nos hemos puesto a pensar el por qué realmente Toyota es la marca líder. Para comenzar, para meternos a este tema y hacer una introducción, por así decirlo, es preguntarnos por qué estamos toyotizados, o sea, en sí, ¿qué representa Toyota como marca? Actualmente, Toyota es considerada una de las marcas más fiables que existen en todo el mundo, sin mencionar que es la tercera marca más importante, considerada importante a futuro, solo por detrás de Volkswagen y BMW. O sea, que es una marca que, aparte de ser pionera, hoy en día vale mucho. Y es que Toyota, desde sus inicios, ha sido considerada como una marca para resolver, ya que los vehículos que normalmente Toyota solía exportar eran vehículos compactos, baratos y bastante eficientes. Pero obviamente, cuando vinieron a nuestros países, a Latinoamérica por primera vez, eran vehículos que tenían que ser explorados por sus dueños. Es decir, si tú comprabas un Toyota, obviamente hasta luego de muchos años después te ibas a dar cuenta de qué tan bueno era esta marca, sin mencionar que en aquel entonces era una marca desconocida. Y es que Toyota no tocó el suelo latinoamericano hasta la década de los 50 por primera vez. Y según una pequeña investigación que hice, uno de los primeros países en los que tocó suelo fue en Costa Rica, nuestro país hermano. Yo señalo hacia allá, no sé si allá es el sur, de hecho hacia allá es el sur. Toyota aterrizó acá y comenzó a traer vehículos con los cuales resolver, principalmente con los que nosotros llamamos pickups. O sea, en aquel entonces eran considerados más camiones que pickups y eran vehículos de trabajo. De ahí salen lo que actualmente conocemos como las pickups o las camionetas de tina o caja. Nosotros acá les decimos tina, pero en otros países les dicen caja. Cuando decimos tina, muchas veces pueden confundir esto con la tina de un baño y bueno, uno tiene que explicarse cada lugar donde va. Entonces, ahí fue donde inició Toyota a sentar las bases para lo que es hoy en día. Pero realmente Toyota hoy en día es tan bueno y fiable como lo era hace unas 3 décadas atrás, 2 décadas atrás. El Toyota de antes versus el Toyota de hoy en día. Es muy difícil comparar a la marca Toyota como tal con lo que hacía antes a lo que hace hoy en día. No podemos comparar el Toyota Yaris con el inmortal Toyota Tercel. Hasta incluso mi papá tuvo un Toyota Tercel y les puedo decir que son vehículos eternos. En la actualidad hay todavía rodando esos Toyota Tercel con sus motores originales, lo cual es sorprendente y te da a entender de que para aquel entonces consideraron crear ese vehículo para que fuera duradero, no tan comercial como lo soy o lo son hoy en día. Sí, los vehículos hoy en día son más comerciales que otra cosa. Creo que esa es la gran diferencia que tenemos que entender de entre los vehículos del pasado y los vehículos del presente. Y es que sí, ¿por qué los vehículos son más comerciales? Bueno, porque primero se fabrican a mayor escala, existe mayor publicidad y mayor cantidad de ventanas para venderte esa publicidad. No sé si alguna vez ustedes escucharon o recuerdan aquel famoso comercial que decía de la Toyota Hilux: no la maneje, maltrátela. Los caminos tradicionales no están hechos para un Toyota Hilux. Toyota Hilux, no lo maneje, maltrátelo. Yo creo que ese comercial no lo podemos aplicar actualmente con las Toyota Hilux. O sea, le maltratamos una Hilux actualmente y lo único que nos daría sería encender la luz del engine, o tal vez, no sé, se le abriría la suspensión o algo por el estilo. Y ese es a otro lugar a donde quería llegar. Es en el tema de las pickups de Toyota. Toyota ha sido famoso y reconocido por sus pickups. O sea, la Hilux es un vehículo que tiene una historia sorprendente. Y es más, han alargado el tiempo en el que se mantienen los modelos de la Hilux, por tanto,
tanto tiempo para que no cambien su imagen y continúen siendo igual de buenas y duraderas, que es increíble, pero obviamente le vienen agregando cosas a los vehículos con el tiempo. Y una de las cosas que no le han agregado a una Toyota Hilux es un control de estabilidad, y esto es sorprendente y notable. ¿En qué influye un control de estabilidad? Precisamente en esto. Precisamente en evitar de que la Toyota Hilux sea un vehículo inestable a la hora que lo conduces en carretera. Y es que nosotros tendemos a confundir un poco el para qué utilizamos estos vehículos realmente. Y, o sea, les voy a dar, por ejemplo, un dato interesante. Yo sé que el sueño de todo aquel que quiere llegar a tener un vehículo, bueno, no todo, pero la gran mayoría, es una Hilux. Es decir, ¿qué te da una Hilux? ¿Qué es una Hilux para ti? Realmente una Hilux es un símbolo de estatus hoy en día. No es la mejor pickup del mercado. De hecho, se ve ampliamente superada por otras pickups de otras marcas que cuestan mucho menos que ella y traen más tecnología y hasta incluso te ofrecen mejores cosas de las que puede traer la misma Hilux. Como por ejemplo la suspensión. Hilux, o mejor dicho, Toyota no ha querido invertir en una suspensión muy especial para Hilux. ¿Por qué? Porque Hilux sigue siendo considerada una camioneta para trabajo y realmente funciona como tal. Realmente es una camioneta para trabajo. Si tú eres un ingeniero y la vas a ir a llevar a una mina o algo por el estilo, a cargar cosas, la Hilux sirve para eso. Pero si tú eres un odontólogo que simplemente va de su clínica a su casa, una Hilux no te sirve para nada, en especial si tiene doble tracción. Entonces es ahí donde está la diferencia entre el uso y lo que le damos a la camioneta como un símbolo de estatus. Porque claro, el doctor no puede verse bajándose de otro vehículo que no sea una Hilux. Se va a ver mal. Solo con camioneta apretada, canina. Solo así lo va a mirar con camioneta apretada. Así es exactamente eso, pero les aseguro que ciertas personas que tienen estos vehículos, incluso con doble tracción, jamás han utilizado la doble tracción. Entonces están comprando cosas que no necesitan. Y es que nosotros los latinoamericanos somos excelentes en comprar cosas que no necesitamos. Y una Toyota Hilux no es algo que todos necesitemos. Probablemente la actual Hilux sea la Hilux con el espacio interior más grande de todas sus generaciones, lo cual significa de que obviamente es cómoda por dentro. Sin embargo, no significa de que sea el vehículo que te va a resolver por completo todos tus problemas, porque la prueba del alce, que es la prueba que se le hace a estos vehículos para esquivar, para ver si son buenos esquivando obstáculos a cierta velocidad, esta prueba se hace a unas 37 millas por hora, que son unos 65-70 kilómetros por hora. Cuando se hace esta prueba, lo que se intenta descubrir es ver el punto de quiebre que hay en la estabilidad de los vehículos. Y Toyota Hilux se pone en dos ruedas y prácticamente se vuelca al hacerle esta prueba, lo cual te da un indicativo de que en este aspecto no es muy buena. Ahora, estos son números que realmente importan. Hay que destacar de que los Toyota no son los vehículos más vendidos de Latinoamérica, como les mencionaba. Incluso, por ejemplo, si buscamos a la Hilux, se encuentra en el cuarto lugar del vehículo más vendido en Latinoamérica, con 20.067 unidades vendidas. Y esto es un dato de lo que va del 2020. Si subimos un poco más en esa misma tabla, nos vamos a encontrar con dos vehículos más. Nos encontramos con el Toyota Corolla, que está en el 12º puesto y vende 13.316 unidades. Y un poquito más arriba está el Toyota Yaris, en el número 22, con 11.243 unidades vendidas. Por esto y muchos motivos más, no podemos decir únicamente de que compramos Toyota porque Toyota es Toyota. Realmente eso no tiene ningún sentido. De hecho, si te preguntamos a ti que quieres una Hilux, ¿por qué quieres una Hilux o para qué? No vas a utilizar la doble tracción si no tienes, o la vas a meter en un lugar donde realmente la necesitas, y si vives en la ciudad, rara vez la vas a utilizar. A pesar de que las calles de nuestra ciudad capital no son las más benevolentes con las suspensiones, igual Toyota Hilux no tiene la suspensión más confortable de todas las pickups que puedes encontrar en el mercado. En el área del tren motriz, sí podemos decir de que Hilux viene con un muy buen motor de fábrica, y de hecho tiene hasta incluso tres opciones,
con las que puedes contar y puedes comprar dependiendo del modelo de camioneta que tú elijas. Ahora, si queremos a Hilux para un vehículo de trabajo, entonces sí vamos a encontrar un excelente aliado, porque la versión de una cabina o de solo dos pasajeros tiene bastante espacio, y si tú tienes un restaurante o una tienda donde necesitas estar moviendo insumos constantemente, obviamente Hilux te va a salvar el pellejo y va a ser un excelente vehículo de trabajo. Que conste de que la camioneta Hilux, que es de una sola cabina, es 4x2, solo es tracción trasera, no tiene la 4x4. La Toyota Hilux 4x4 tiene un precio de $42,490. Y la cuota es desde, o sea que la cuota es mayor, desde $589. Imagínense, eso es lo que cuesta pagar un apartamento, un muy buen apartamento acá en nuestro país. La 4x2 sí tiene un precio más moderado, inicia desde los $25,900. Pero obviamente, si tú tienes un poco más de ingreso y quieres algo más pomposo u ostentoso, vas a querer una Land Cruiser, ya sea la famosa Prado o la Land Cruiser grande, el vehículo que le llaman Coronela acá de manera normal. Y la Coronela o la Land Cruiser tiene un costo de $123,000. Y la Toyota Prado, $58,500. O sea, la Land Cruiser, $123,000. Con eso te puedes comprar una casa sin ningún problema. En fin, podemos seguir hablando de este tema y hablando y hablando y sacando más y mencionando vehículos que son mejores, vehículos que son peores, vehículos. Pero hay que aceptar una cosa: las marcas hoy en día se han vuelto más comerciales que otra cosa. Es decir, Toyota hoy en día no es lo mismo que era hace 20 años. Para nada, ni siquiera sus vehículos ni nada por el estilo. Hoy en día las marcas intentan venderte prácticamente basura. ¿Por qué? Le ponen una pantalla en el centro del tablero a tu vehículo y ya te quieren estar vendiendo el vehículo más moderno de todo el mundo. Y no es así. De hecho, colocar esas cosas es ahora muy barato para ellos mismos. Tal vez hace 10 años era muy innovador, pero vehículos como por ejemplo el R34 Nissan Skyline traía una pantalla en el centro que te mostraba todos los datos del vehículo, y es un vehículo de la década de los 90 y ya era revolucionario para su tiempo. Hoy en día cualquiera tiene una pantalla en cualquier lado y lo puede colocar. Incluso puedes comprar un velcro y pegarle una tablet en el centro a tu tablero y ya tienes una pantalla en tu vehículo. No es nada difícil. Entonces las marcas se han vuelto más comerciales, y dentro de esa comercialización de las marcas es que nos han metido en la cabeza la idea de que una marca es mejor que otra, cuando muchas veces nos sorprenderíamos de ver cómo se comparten las marcas, incluso entre ellos la tecnología, y dicen de que son tecnologías únicas. Si te ha gustado todo esto, ya sabes, dale like y por favor no te olvides de compartir. Yo soy Oscar Herrera y yo te voy a tener un video próximamente hablando de otro tema que tal vez preguntemos en Facebook, así que estate pendiente, porque ahí es donde hacemos nuestras preguntas.